Hola, buenas, soy David Ortega y en este vídeo voy a indicarte los puntos claves que tienes que tener en cuenta a la hora de imprimir con una impresora 3D de resina. Porque si estás comenzando pues en este mundillo de la impresión 3D de resina o tienes pensado introducirte en esta tecnología, pues quédate hasta el final de este vídeo, ya que te voy a indicar los puntos claves más importantes que hay que tener en cuenta para no tener ningún tipo de problema. Así que dicho esto, pues dentro vídeo. Antes de comenzar, un like, un comentario se agradece, suscribiros si no lo estáis y activar la campanita para que te lleguen mis notificaciones. Además, recordadme seguirme en todas mis redes sociales, las cuales las encontrarás en la descripción de este vídeo. También deciros que en la descripción del vídeo encontrarás dos guías de impresión 3D y de robótica con Arduino que te podrás descargar de forma totalmente gratuita. Y nada, esto que te voy a contar en este vídeo, pues al final está basado en mi experiencia que puede no ser igual a la tuya. Así que si hay otras claves o puntos a tener en cuenta que no haya dicho, pues déjame tu opinión en los comentarios del vídeo. Ahora sí que sí, vamos a ir con los puntos más importantes que hay que tener en cuenta, en mi opinión, como ya he dicho, sobre la impresión 3D de resina. Clave número 1, pues el material que se usa en estas impresoras, como sabrás, pues es una resina que se encuentra en estado líquido y que se solidifica con la luz ultravioleta. Esta resina, aunque no es peligrosa, sí que tendremos que tener mucho cuidado con ella, pero sobre esto pues os hablaré más adelante. Clave número 2, pues la resina tiene un precio más elevado que las bobinas de FDM. Por ejemplo, un bote de litro de resina puede costar entre los 30 y 35 euros, pero dependiendo de la marca y el tipo puede llegar hasta los 60 y los 70 euros. Clave número 3. Hay diferentes tipos de resina. La más común es la estándar, la cual pues la podemos encontrar de diferentes colores e incluso colores translúcidos y transparentes. También podemos encontrar en el mercado resinas pues flexibles e incluso resinas de gran dureza como puede ser resina de tipo ABS. Clave número 4. Pues la resina se podría decir que tiene una fecha de caducidad. Es verdad que una bobina de filamento abierta durante mucho tiempo también se puede estropear por el tema de la humedad, pero en el caso de las resinas, con la exposición de la luz ultravioleta de las diferentes impresiones, hará que su vida útil pues se vaya reduciendo. Clave número 5. En la impresión 3D de resina se usa un laminador que no escura. El que yo utilizo y que os recomiendo utilizar sin duda alguna es Chitubox, el cual es compatible con prácticamente todas y cada una de las impresoras 3D de resina que hay actualmente en el mercado. Su interfaz y su manejo es realmente sencillo, pero si lo quieres también déjame un comentario en este vídeo pidiendo que os haga una pequeña guía tutorial de utilización de Chitubox. Lo bueno es que en la impresión 3D de resina se tocan muy pocos parámetros de configuración. De hecho, solo se tocan configuraciones referentes a la impresora, como el tamaño de impresión y velocidades de impresión de las diferentes capas de la pieza 3D. A esto se llama tiempo de exposición, ya que recordar que la resina se solidifica con una luz ultravioleta. Este tiempo de exposición pues será mucho mayor en las primeras capas de la pieza para así garantizar una mejor adherencia con la base de impresión de la máquina. Clave número 6. La impresora 3D de resina solo tiene un solo eje, que es el eje Z, el cual marcará la altura de la pieza, por lo que calibrar y nivelar la base de impresión será mucho más sencillo que las impresoras de filamento. Además, también tendrá una pantalla y un emisor de luz ultravioleta para así poder ir solidificando las capas de las piezas a imprimir. Por otro lado, también decir que será mucho más difícil que una impresora 3D de resina pues pierda la nivelación de la base de impresión. Clave número 7. En la impresora 3D de resina se imprime cada capa de una sola vez. Por ejemplo, para que lo entiendas, pues en la impresora 3D de FDM, si por ejemplo ponemos varias piezas en la base, la boquilla de la impresora irá pieza por pieza hasta completar la capa de todas las piezas. Sin embargo, en la impresión 3D de resina hará todas las capas de todas las piezas que tengamos en la base de impresión todas a la misma vez. Clave número 8. La impresión 3D de resina requiere limpiar las piezas impresas. Esa limpieza se hará con alcohol isopropílico o con agua, si la resina que estamos utilizando es lavable al agua. Cosa que yo realmente os recomiendo, ya que las lavables al agua, yo personalmente he notado que tienen un menor olor de resina en sí y además siento que son menos sucias y menos viscosas que las normales. Por lo que trabajar con estas resinas lavables al agua, sinceramente, yo lo veo como mucho más fácil. Por lo que si usamos la impresora en casa será mucho mejor usar este tipo de resina. Que por cierto, hace un tiempo hice un vídeo de cómo lavar y curar piezas 3D de resina, así que te dejo la etiqueta del vídeo aquí arriba para que vayas a ver ese vídeo. Clave número 9. La impresión 3D de resina requiere curado de las piezas. Esto quiere decir que la pieza, una vez impresa en la impresora, no está lista al 100%, sino que después de quitarla de la base de impresión y limpiarla, tendremos que ponerla a exposición de la luz ultravioleta.
que puede ser la propia luz directa del sol, o utilizar alguna lámpara o luz ultravioleta. Que también hace un tiempo te expliqué cómo hacer tu propia caja de curado, por lo que vídeo aquí arriba. Con esto lo que conseguiremos es que la pieza quede dura y resistente durante mucho tiempo. Clave número 10. La impresión 3D de resina requiere tener la habitación pues ventilada por el tema del olor de la resina. Además tendremos que usar guantes de látex para poder manipular las piezas impregnadas de resina, y es también aconsejable usar gafas y mascarilla de protección. Con esto podrás entender que las impresoras 3D de resina requieren que dispongamos en la medida de lo posible pues tener una habitación especial para nuestra impresora, ya que como he comentado pues tiene que estar ventilado por el tema de los olores. Así que estos son los puntos más importantes a tener en cuenta en la impresión 3D de resinas. Si tú tienes otros aspectos a tener en cuenta que no haya dicho en este vídeo, pues déjame en los comentarios de este vídeo tu opinión. Ahora sin más, os recuerdo que un like, un comentario se agradece, suscribiros si no lo estáis y activa la campanita para que te lleguen mis notificaciones. Además, recordad seguirme en todas mis redes sociales, las cuales las encontrarás en la descripción de este vídeo. También deciros que en la descripción del vídeo encontrarás dos guías de impresión 3D y robótica con Arduino que te podrás descargar de forma gratuita. Así que nada, sin más, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. De verdad, espero que os haya gustado. Nos vemos. Chao, chao.